Hey, ¿qué tal mis queridos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos muy entusiasmados porque estamos visitando una ciudad de la que son muchos portugueses que emigraron a Venezuela y que hoy en día han regresado. Y con ese regreso se han traído muchas costumbres, muchas recetas y algunas cosas tradicionales de nuestras panaderías portuguesas a esta ciudad. Tal y como por ejemplo el cachito. Ustedes pueden pedir aquí un cachito y les van a dar un cachito de jamón y queso o de jamón. Caso contrario a que van a otra ciudad de Portugal y piden un cachito y se les quedan viendo como que, ah, ¿qué es eso? Porque solo se conoce aquí en Aveiro. Así que mis queridos, si quieren saber esto y más, pues quédense que a continuación se los cuento o se los contamos, porque como siempre, Stephanie está ahí detrás de cámara acompañándome en esta nueva aventura. Y como siempre, vamos a lo que vinimos. Y es así, mis queridos, en este momento nos encontramos, digamos, en el centro de la ciudad, donde están los centros comerciales, donde están los cafés, restaurantes más icónicos, más reconocidos de la parte céntrica de Aveiro, lo que es la atracción principal para los turistas, digamos, ¿no? Exacto. Y bueno, en la parte de atrás tenemos el Fórum, que es un centro comercial. Más adelante van a ver la parte más bonita del canal que atraviesa Aveiro, que es un río por donde pasan los famosos barcos, esos peculiares que vemos en las fotos de Aveiro y que son parte representativa de esta ciudad, y que por eso, como dato curioso, le dicen también la pequeña Venecia. Y este río es conocido, porque sé que a muchos les va a causar curiosidad, como la Ría de Aveiro, con una longitud de casi 45 kilómetros que atraviesa Aveiro, pero empieza desde Ovar, Aveiro, y termina en Mira. Ok, mis queridos, como les estaba diciendo, una curiosidad de aquí de Aveiro es que es normal pedir un cachito y encontrarlo en una panadería. Cosa contraria a en otras ciudades de Portugal, ustedes piden un cachito y te miran así como que, ¿ah? ¿Qué es eso? Y es por lo que les estoy comentando, que muchos portugueses que estuvieron en Venezuela son provenientes de esta ciudad de Aveiro. Miren qué delicia esto. Este es de jamón, pero también se puede conseguir de jamón y queso. Y el cafecito, que no puede faltar. Salud. Y bueno, mis queridos, yo empiezo a caminar por el centro de Aveiro. De verdad que está buenísimo, está muy lindo. Yo llegué aquí, la verdad, pero llegué en una época difícil. Llegué el año pasado en tiempos de pandemia y bueno, no pude explorar mucho. Esta vez sí estoy explorando con más tranquilidad, con más calma, y me estoy dando cuenta de que está muy lindo, de que me gusta mucho. Y otra curiosidad que tengo que hablar sobre Aveiro es que ya hay muchos venezolanos viviendo en esta ciudad o viviendo a los alrededores, que ya vamos a estar hablando de eso más adelante, por el tema también de los lusodescendentes, es decir, personas como yo que son hijos de madre o padres portugueses que alguna vez emigraron a Venezuela. Muchos de ellos hoy en día volvieron por la situación en la que está Venezuela actualmente, pero aún muchos de ellos siguen en Venezuela. Yo, por ejemplo, emigré a Portugal y llegué a Aveiro por eso mismo, porque la familia de mi padre está aquí en Aveiro, bueno, a las afueras, en una aldea. Y es normal que las personas vivan a las afueras de Aveiro, porque a las afueras de Aveiro hay muchos concellos, muchas freguesías, muchas aldeas que son muy extensas, muy grandes y albergan a muchas personas, ya que como siempre vivir en el centro de una ciudad es más caro. Thank you.
Ok, mis queridos, hemos llegado a una de las partes más icónicas de Aveiro, al canal por donde pasa la ría Aveiro, como les estaba comentando anteriormente. Y es una de las partes más icónicas también, ¿por qué? Porque se ven al fondo todos los barcos que son peculiares de todas las fotos que son insignia de aquí de Aveiro. Y mientras yo sigo recorriendo el canal de la ría de Aveiro y viendo sus hermosos barcos o barcazas, como lo pueden observar al fondo, y allá vemos a Stephanie que también está haciendo unas cuantas tomas, yo puedo hablarles, porque sé que es un tema que les interesa mucho a ustedes, y es a la hora de poder vivir, de pagar las cuentas del alquiler. Como les estaba diciendo, es normal que vivir aquí en el centro de la ciudad, en la parte más turística, que es la atracción principal de esta ciudad, se torne un poco caro vivir, obviamente, como en todo centro de ciudad. Pero muchas personas viven a las afueras, y esas afueras, ¿cuáles pueden ser? Bueno, las primeras que se me ocurren son Gafaña de Nazaret, Vagos, Ílabo, Águeda, en fin, como les dije, hay muchos concellos, freguesías, que son opciones viables y mucho más baratas si hablamos de alquiler o si de alquileres se trata, para poder vivir más cómodamente y que las cuentas a fin de mes no nos lleguen hasta el cuello. Miren qué bonita esta parte de la ciudad. Los edificios se ven que están reformados, están bien pintaditos. Por lo que puedo observar, bueno, son hoteles, algunos restaurantes, pequeños cafés, en fin, uno que otro comercio. Y miren, esta parte de la ciudad, como pueden ver, atraviesa nuevamente la ría de Aveiro, y a los alrededores lo que podemos observar son muchos restaurantes de comida de mar, es decir, de pescado, camarones, bueno, todo lo referente a comida de mar. Estamos ya por la parte que es más comercial, ¿no? Sí, más de restauración y todo esto. Sí, y mucha comida de mar, obviamente, por ser una ciudad muy cerca del mar, por tener el río. Y la verdad que lo que se puede observar son restaurantes y restaurantes muy bonitos, por cierto. Amigos, miren, ya acabamos de entrar a una panadería y vean lo tradicional de Aveiro. Es tradicional, es normal entrar y ver esta gran variedad en las vitrinas. Vean la cantidad de dulces, qué impresionante. Y este de aquí es tradicional de acá, se llama ovos moles o huevos moles. La cantidad sigue impresionando, tienes de todo y para todos los gustos. Ok, mis queridos, ahora vamos a probar el famoso dulce tradicional de aquí de Aveiro, el ovos mole, que viene a ser como una capa, una textura dura, rellena de crema de huevo. Es decir, imagínense como la yema del huevo y con algo de dulce, es como yo lo veo. Ya yo lo había probado, pero lo voy a volver a probar para que ustedes lo vean. Sabe a dulce, pero en el fondo sientes el sabor a yema de huevo. Y la capa es una capa dura, como de galleta, pero no de galleta. E imagínense una oblea, para los que son de Venezuela, sabrán a lo que me refiero. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuánto cuestan los alquileres en Aveiro? Bueno, como toda ciudad, y muy parecidos a los de Braga, podemos conseguir un T1 en 400, 450 euros, un T2 en 500, 550 euros, y así van ascendiendo los precios. Mientras más cuartos, mayor es el precio. Pero la opción y el secreto de poder vivir en Aveiro es irse a las afueras. Y tenemos, como les dije anteriormente, una gran cantidad de opciones. Aparte de que
en esa gran cantidad de opciones podemos conseguir una variedad de trabajos en fábricas. Ojo, podemos decir de que en Aveiro hay muchas fábricas y sobre todo, y creo que es uno de los mejores plus de Aveiro, es que si te vas a vivir a las afueras, a la freguesía o los concellos que están alrededor de Aveiro, en esos alrededores vas a conseguir muchas de esas fábricas, así que bueno, te pueden quedar bastante cerca. Amigo, y me encontraba haciendo unas tomas para el video y vean la particularidad, el mensaje que nos envía este barco. Mi hombre gusta Edu Rabo. Es decir, en español, mi hombre gusta de, ustedes saben, de mis pompas. Miren, y en este momento nos encontramos en la avenida principal de la ciudad de Aveiro, la avenida Lourenço Peixinho. Todo esto que se ve de aquí hasta el fondo. Y en este momento parece que la están remodelando, les están haciendo una especie de arreglos. Supongo que para el verano y para que los turistas, pues bueno, se lleven la mejor impresión de la ciudad. Y otra particularidad de Aveiro es que también consigues una estación de convoyo, que en este mismo momento estamos en ella. Obviamente tienes que venir a este sitio en específico para poder conseguir la estación de convoyo. Lamentablemente no consigues más estaciones o más paradas alrededor de la ciudad. Otra particularidad de Aveiro es que si bien los precios son muy similares a los de cualquier ciudad, como por ejemplo Braga, la diferencia es de que en Aveiro vas a conseguir apartamentos en el mismo precio, pero mucho más modernos. Fíjense la cantidad de edificios modernos. Allá al fondo vemos que están terminando uno que está espectacular. Y acá vemos otro que ya está terminado. Obviamente ya hay personas viviendo allí. Y esto se los muestro refiriéndome al tema anterior, de que podemos conseguir, sí, apartamentos similares a los precios, por ejemplo, de Braga, pero obviamente mucho más modernos. Bueno, mis queridos, ya vamos camino de nuevo o de regreso a la aldea, que es donde vive mi familia, y esto nos tomará unos 25 minutos a media hora. Todo depende del tráfico, pero al parecer el camino o el trayecto va a ser corto porque no hay mucho tráfico. Y este tiempo de 25 minutos a media hora que nosotros tenemos que viajar para ir a la aldea o venir a Aveiro es el tiempo aproximado que cualquier persona tendría que hacer para ir a Aveiro viviendo a las afueras. Buenos días, mis queridos. Estamos aquí despertando, nuevo día en la aldea. Y bueno, quería mostrarles algo más de lo que es vivir en una aldea y lo que hay en una casa de aldea. En este momento estoy en la casa donde me estoy quedando, en una casa que es de un familiar, de uno de los tantos tíos que tengo aquí, porque como les dije, la familia es bastante grande. Y bueno, quería que me acompañaran. Vengan, vengan y véanlo ustedes mismos. Hay árboles, obviamente, mucha naturaleza, pero en la mayoría de las casas, bueno, en las casas de mis tíos, ellos en esto que ustedes ven acá alrededor, que se llama quintal, que en Venezuela o en otros países sería patio, ellos aquí en su quintal, pues siembran tomates, lechuga o alface, como se le dice aquí a la lechuga en Portugal, pimentones. Y bueno, miren, aquí ya está la siembra. Y bueno, ya en cualquier momento, esto es por temporadas, hay temporadas que se da un vegetal, hay temporadas donde se da otro vegetal y así. La verdad yo no sé mucho de eso, sabe más mi familia, pero bueno. Y vean esta particularidad, que aparte de sembrar vegetales, también tienen su corral de gallinas. Vean cuántas gallinas. Gallinas, gallos, de todo un poco. También tienen gallinas ponedoras. Aquí tienen su producción de huevos. Es decir, mi familia se ahorra de comprar huevos en el supermercado. Y aparte de tener su producción de huevos propia, es decir, ahorran la compra de huevos en supermercados, también se ahorran de comprar muchos vegetales, porque todo lo que ellos siembran aquí es para consumo
propio, es decir, si está la temporada de pimentones, bueno, ya se ahorran la compra de pimentones en supermercado, la compra de tomate. Bueno, depende del vegetal que se esté dando de acuerdo a las temporadas, porque en invierno hay vegetales que no se dan, en verano hay otros vegetales que sí se dan y otros que no. Bueno, por ahí va la cosa más o menos, según lo que tengo entendido que ellos me han explicado. Por ahí está el gallo haciendo barullo, es decir, haciendo sonido, y no sé si es que está molesto porque yo estoy aquí invadiendo su territorio. Bueno, mis queridos, creo que eso ha sido todo por esta aventura. Nosotros ya vamos de una vez en camino a nuestra próxima aventura, así que no se la pierdan, y como siempre, se les quiere y nos vemos en una próxima. Chau, chau. Chao.